La Asamblea Legislativa, los partidos políticos reaccionaron después de conocer que no se emitirá la difusión roja en contra del expresidente Mauricio Funes. Algunos creen que el gobierno debe pedir explicaciones a Interpol, mientras que el FMLN dice que Funes es perseguido por los casos de corrupción que reveló de los gobiernos del partido Arena. El Estado salvadoreño debe de elevar una protesta ante las autoridades de Interpol para que puedan reconvenir a Interpol del Salvador para que cumpla la orden judicial emanada de un juez. Se llama solidaridad, protección, defensa, o a lo mejor don Mauricio no se robó ni un 5 y al contrario puso de su bolsa en las finanzas públicas del país, es decir, la misma corte no se ha puesto de acuerdo para pedir la extradición. Todos sabemos que el problema principal por el cual se persiguió a Mauricio Funes es porque él destapó la corrupción de Arena. Y eso hasta hoy sigue siendo el tema principal.